Muy buenas a todos, soy Nathy y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random. Lo dejamos por aquí el otro día saliendo. Bueno, lo dejamos de hecho dentro de la zona Safari, me acuerdo. Y la cosa es que lo único que he hecho ha sido salir, ¿vale? O sea, no he hecho nada más, nada en especial. Y bueno, nada, para empezar vamos a hacer una revisión de nuestro equipo. Ayer mismo subí vídeo, así que lo tendréis bastante reciente. Yo hace un par de días o tres que no grabo, así que más o menos, no me acuerdo, pero sí, en general sí, más o menos. Vale, teníamos a Diego, estaban todos al nivel 40, si recordáis, y a Javeon, a este Slowbro, me habéis dicho que lo entrene. Así que puede que lo haga, a Snoopy incluso también, para tener un equipo decente. Con el tema de los caramelos raros, ahora sabéis que no me cuesta absolutamente nada, así que no tendré ningún problema. Y ahora no sé exactamente hacia dónde tengo que ir, solamente sé que tengo que ir a coger los dientes, porque... A coger los dientes, no. Cogimos los dientes en la zona Safari ayer. Y ahora tenemos que ir a entregárselo al guardia de seguridad que hay en esta misma ciudad, en Ciudad Fucsia. Creo que en la zona de aquí abajo, en una de estas dos casitas, creo que era esta de hecho. Y nos da la MO Fuerza que, bueno, que ya veremos a quién se lo enseñamos. De momento seguramente sea Snoopy la prosti de MOs porque es lo más cómodo. Nate le dio los dientes de oro al guardia. De hecho, antes si hablabas con él te decía, y decías, pero qué diablo, o sea, te ponían ahí un mogollón de letras de manera aleatoria. Vale, el guardia se puso los dientes, no sé qué. Gracias, majo, menos mal. No había quien me entendiera, vamos, no me entendía ni yo. ya me acuerdo de eso. No lo hemos visto en gameplay en esta serie, pero sí que es verdad que era algo curioso de ver. Me daba vergüenza hasta ir a trabajar, pero tú trabajas, macho. Sí, estás aquí todo el día, o sea, no te he visto salir, aunque te haya dado los dientes, no te he visto salir. Te daré algo por las molestias, vale, nos da la MO04, ahí está, fuerza. No, le he vuelto a dar a la... Ah, vale, voy a darle a mochila, voy a intentar enseñárselo a alguien rápidamente. Y no sé, creo, a ver, es una buena MO, pasa lo mismo que con vuelo, así que a unas malas se lo puedo enseñar a algún Pokémon fuerte que vea que lo pudiera necesitar, pero de momento sigue siendo Snoopy el que por si acaso, pues se lo enseñamos a él y no pasa nada, ¿vale? Voy a quitarle Pin Misil, evidentemente, tiene hoja afilada y eso puede ser interesante porque... Es un ataque fuerte, es un Pokémon tipo planta. A ver, es un ataque fuerte, muy entre comillas, ¿vale? Pero para ser un Pokémon de tipo planta, pues yo creo que puede venir bastante... Dave, aprende a hablar. Puede venir bastante bien, vale. Vamos a mover esta roca enorme y a ver... Que esto no me acuerdo qué era, creo que era un caramelo raro, así que en realidad me da un poco igual. No, es una piedra eterna, no sé por qué... Ah, bueno, los objetos están randomizados, ¿vale? Juraría que en el juego original eso era un caramelo raro. Al menos en rojo y azul originales, lo era. Y este tipo de aquí creo que nos da, no sé si la caña buena o la super caña, pero una de las dos. Y aquí no hemos pescado, vamos, no hemos pescado, no. No hemos capturado Pokémon en Ciudad Fucsia, hemos capturado en la zona Safari, pero lo considero como ruta aparte, ¿vale? No lo estoy teniendo en cuenta como ruta igual, básicamente. En fin, vamos a entrar y vamos a pescar, a ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta, entre comillas, la verdad es que luego... Me gustaría hacer un recordatorio, seguramente me toque revisar la serie bastante para hacer un recordatorio y poder comprobar contra quién luché, contra quién no y todas esas historias. En fin, igual es incluso buena idea usar la caña vieja, lo que pasa es que seguramente me vuelva a salir el Mega Slowbro porque es como el Magikarp, ¿no? Entonces vamos a usar la caña buena y como puede salir más variado de Pokémon, pues si sale algo interesante, pues eso que nos llevamos, porque la verdad es que estamos teniendo una mala suerte con los Pokémon de ruta, que por favor, que sea algo bueno. Meditate, al nivel 5, pero si he usado la caña buena, tío. Un Meditate. A ver, no está mal, es una combinación de tipos guay, ¿no? Es lucha psíquico, no tengo ningún Pokémon de tipo lucha, es cierto. Pero tampoco os creéis que me hace una gracia aquí que digas, wow, es justamente lo que quería ver. No es el caso, me ha paralizado, en serio, tío. Venga, anda, hazle super diente, déjale ahí en rojo. Cambiamos de Pokémon, sacamos a Rollo, que haga Espora, como siempre, madre mía, esto... Capturar Pokémon se ha convertido en tradición, ¿vale? Super Diente y Espora. Y se atrapan casi que solos. ¡No! ¡No! ¡Puñetero Misclick! ¡Lo he matado, tío! ¡Lo he matado! ¡Soy gilipollas! Perdón. Palabrota no, ¿vale? Family Friendly. No lo puedo creer, tío. Bueno, a ver, era un Meditate, ¿vale? No me voy a echar a llorar, pero tronco, mejor que un Tangela que me salió en el capítulo de ayer, que fue como... Pff, eso sí que es una mierda inmensa. Supongo que me entenderéis, no sé si en el de ayer o en el de antes de ayer, pero más o menos por ahí andará. En fin, puñetera mala suerte, tío. Por cierto, a partir de ahora, a partir de hoy, este vídeo lo estáis viendo,
Pokémon diario, ¿vale? O sea, va a haber un vídeo de Pokémon de esta serie y de las siguientes que vaya sacando a diario, así que, en fin, espero vuestro apoyo, la verdad. Esto también es nueva ruta, así que aquí también podemos capturar Pokémon. Primer Pokémon de ruta, por cierto, podéis dejaros un like, un Espeon, ya lo tengo. Ya tengo a Espeon, o sea, siguiente Pokémon, evidentemente. Y lo que os estaba diciendo, podéis dejar un buen like, a ver si poco a poco se está reavivando el canal. También es gracias a la serie que estoy haciendo con Espeon, que por cierto, si no habéis visto, estará por aquí en alguna de las tarjetas. No es muy fácil, hay un circulito, o sea, por aquí arriba en mi pantalla, seguramente por donde está mi cara, hay un circulito con una I de, como de, con aspecto de información, ¿vale? Pues por ahí estará el enlace a la serie. Vale, segundo intento de Pokémon de ruta, que es un Pokémon diferente, ¿seguro? ¡Vamos! O sea, sí, pero no. ¿Por qué no? ¿Cómo coño cómo atrapo yo a esto, tío? Encima Diego creo que está paralizado. ¿Vas a ir con Superdiente, Garra Dragón? Vale, vamos a ir con Superdiente, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante, vamos con Superdiente otra vez. Y ya vale. Ahora, cambiamos de Pokémon, sacamos Arroyo. No hacemos golpe aéreo, por favor. Lo voy a pasar rápido, pero no demasiado. Vale, Llovizna. Lo cual incluso, a ver, me da igual para el Garra Dragón, ¿vale? Pero si me hace algún ataque de tipo fuego, pues me tranquiliza saber que me hará menos daño, porque a Diego me lo estaba reventando, ¿eh? Lo cual significa que este Pokémon tiene un ataque importante. Vale, vamos a usar el Espora, por supuestísimo. ¿Tiene espíritu vital? ¿En serio? ¿Hidropulso? ¿Pero de qué vas, tío? ¿De qué vas? No jodas, ¿con hidropulso? ¿En serio? Bueno, en fin, es lo que hay. Vale, pues si no le puedo dormir es una putada también, ¿eh? Vamos a ir con Pokéball. Tengo una Master Ball. No creo que a las malas la gasto, ¿eh? O sea, es un Mega Houndoom. No es ninguna tontería de Pokémon. ¿Te capturarás? No, ni de coña, ¿verdad? Así, ni de coña. Me da igual que te quedes confuso porque no voy a atacar, pero no quiero que me mate, o sea, no quiero buscarme tampoco un problema por esto. ¡Dos! ¡Tres! ¡Casi! Resplandor. Bueno, eso es tipo psíquico, no me va a hacer una mierda, ¿verdad que no? No, efectivamente. Sigue lloviendo, Pokéball. Tiene hidropulso este Houndoom, que es un ataque que puede molar, pero para un Houndoom no me pega. ¡Dos! ¡Tío! Me va a dar problemas el... ¡Ostras! El golpe crítico, tío. Aquí los huevos. Vale, ¿qué ha usado? Tenía una Vallacidra. Le di una Vallacidra a este Pokémon, joder, macho. Hacía tanto, o sea, ha pasado tanto tiempo como sin que grabara la serie, que ya ni me acordaba de haberle dado una Vallacidra. Ahora es cuando lo hice en el episodio de Ayer antes de ayer, que también puede ser, ¿vale? En fin, no sé, no me acordaba, ¿vale? No pasa nada. Houndoom, por favor, estás en rojo. Dos. No. Me vas a dar problemas, ¿verdad? Tiene pinta de que no te quieres quedar y la Master Ball, te juro que la uso, ¿eh? O sea, es una mega, es que tiene que ser fastidiado de por sí. Vamos a cambiar de Pokémon, a lo mejor. Garra Dragón, alguien que pueda aguantar bien un Garra Dragón. A las malas cambio a Yell y ya está, ¿vale? Voy a utilizar una Pokéball más con este. Y voy a comprar Ultra Balls, pero ya, o sea, captura este como sea, porque lo voy a capturar. Dos, tres, ¿te vas a quedar ahora? ¡Sí, vamos! ¡Joder! Un Mega Houndoom, chavales. Se viene el equipo, ¿eh? Se viene el equipo seguro. Snoopy... Lo siento mucho, Snoopy, pero creo que vas a ser reemplazado por un Mega Houndoom, que es que poca broma, ¿eh? Al oír sus siniestros aullidos, vale, sí, me cuenta la Pokédex, me da igual. Sí que quiero poner un mote. Vamos a mirar en el móvil el episodio anterior y a ver qué me habéis comentado. A ver... Se va a llamar... Se va a llamar Fran, que me pide mote, de hecho. Vale, pues Fran. Pues, hala, te vas a llamar Fran. La verdad es que no te pega ese nombre. La verdad es que para ser un perro ahí del demonio, pues Fran no te pega mucho, pero te vas a llamar así. A ver, F... Sé que es hembra, mala suerte. Creo que en el último episodio no hay comentarios de chicas. Qué mala suerte. En fin, no pasa nada. F, a ver, es que en realidad acabo de subirlo, por eso todavía tiene muy pocos comentarios. Entonces, pues también es lo que hay. Estoy grabando esto justo después de subir el anterior episodio, ¿sabéis? Entonces, es lo que hay. Vale, Fran. Pues ya tenemos a Fran y, ojo, poca broma, ¿eh? Lo de Fran es poca broma. Voy a tirar por aquí en plan rapidito porque necesito curarme, no me voy a quedar así ni de broma. Y no sé si luchar contra entrenadores de ahí o hacia dónde, tío, los tengo que tirar. Creo que tengo que volver ya directamente tal cual, ahora que tengo un equipo decente, a por la líder, a por Sabrina.
Así que, en fin, creo que es lo que vamos a hacer. Tirar a la ciudad... Hostia, pero es que dos gimnasios seguidos en dos episodios... Qué raro, ¿no? A lo mejor hay uno de diferencia, pero yo qué sé. PC de Bill, de hecho, antes que eso, vamos a ir por la supercaña, porque me renta más tener la supercaña, que está justo aquí a la derecha, creo, en un camino que hay, ostras, pero hay distancia, ¿eh? Yo creo que vamos a ir desde Pueblo La Banda, pero bueno, eso ahora mismo lo miramos. Vale, Fran, amigo, mover, te vienes al equipo, ¿qué te parece? Snoopy, lo siento, es que te tocaba. Por cierto, ya creo que lo comentamos, pero Reggie Ice no lo voy a usar porque me dijisteis, no uses a Reggie Ice, no tiene sentido teniendo la oportunidad de entrenar, y así es. O sea, yo lo había planteado de cara a no tener los caramelos raros, a tener que entrenar a otros Pokémon, pues tener un Reggie Ice me daba algo más de confianza, ¿vale? Pero simplemente era eso. Por cierto, me estoy muriendo de sed, creo que tengo aquí agua, así que voy a beber lo que es un trago mientras le doy a la vez. Dios, madre mía. Vale, pues vamos a ir rápidamente hacia... Sí, vamos a ir a por la caña, porque incluso en esa misma ruta también podemos capturar otro Pokémon, ¿no? Y creo que es probable que nos salgan tres Pokémon, oye, ¿no? Así que not bad. Vale, ¿quién tenía vuelo? Tenía vuelo Giel, ¿verdad? Estaba pensando... ¿Vuelo lo tenía Snoopy? Ostras, pero es que claro, ahora no tengo a Snoopy, entonces no tengo Prostidemeos. Me cago en la leche. Espero no necesitar corte o fuerza próximamente, pero si no, pues me tocará enseñárselo a otro, ¿qué se le va a hacer? Corte creo que ya, o sea, a estas alturas del juego, que seguir necesitando corte la verdad es que sería absurdo, así que creo sinceramente que no. Pero en fin, venga, vamos a tirar a por lo que tenemos que tirar, que es aquí abajo a por la caña. Y aquí abajo hay una chica en esta escalera que creo que me daba una MT o algo así. En su momento creo que era rapidez, puede ser, no sé por qué me suena. Las cenizas de mis Pokémon, no sé qué, puedes quedarte con mi MT. Ya no... Ojo, es que da hasta pena, ¿eh? Yo ya no la necesito, o sea, está hablándome de su Pokémon muerto y es como que me da su juguete, ¿sabes? O bueno, en este caso su MT, que no tiene mucho sentido, pero... MT-27 que es rapidez o... No, es retroceso. Ojo, encima, ¿sabes? Es retroceso, retroceso es... El movimiento este que cuanto más te quiere un Pokémon, más... O sea, más fuerte pega. Así que, joder, es que si tratas bien a tus Pokémon aumentarán sus efectos en combate. Madre mía, es que... Joder. O sea, que te diga, es una chica a la que se le acaba de morir su Pokémon, es como, Dios, qué manera de generar peritas, ¿sabes? Yo qué sé, es muy gratuito. Vale. No voy a luchar contra ti. De hecho voy a hacer surf porque, aunque en realidad tampoco crees que me hace mucha gracia hacer surf, ¿eh? A ver, igual me sale un Pokémon mejor por hacer surf, pero no lo tengo yo muy claro. Vale, MT-36 que contiene bomba lodo. Uff, bomba lodo puede rentar muchísimo. No sé, no tengo ningún Pokémon... mierda, vaya, joder. Es que además ha sido darle hacia abajo y se ha puesto justo el pavo este mirando hacia mí. Y no le he dado corriendo, ¿eh? La verdad es que lo he hecho bien realmente. Vale, Nidoran no pasa nada, madre mía. La diferencia de nivel es... ¿Qué ha pasado? ¿Ha fallado? ¿En serio? No te envenenes, Diego. Ah, no, sí. Diego no se puede envenenar, es verdad. Vale, un Espeon. Vamos a cambiar de Pokémon, vamos a sacar a... Vamos a probar con Fran. Fran. Vamos a hacer que hagas algo, madre mía, qué bonito es Fran desde atrás incluso, ¿eh? La verdad es que me encanta Megajundum, es una mega evolución que me chifla, sinceramente. Vamos a probar el Garra Dragón, portazo, a ver... Te saco dos niveles, realmente tampoco deberíamos de tener gran problema, ¿verdad? Uf, tampoco te creas que le he quitado mucho, ¿eh? ¿Relajo, en serio? ¿Me vas a hacer relajo? ¡Por favor! Me ha hecho hidropulso. Joder, es verdad que aquí Espeon... Vamos a cambiar. Aquí Espeon es verdad que si yo tengo a mi propio Espeon, mira, Gial, que tiene hidropulso, pues él también era muy probable que lo tuviera. De hecho, me cago en la leche. Madre mía, Fran, lo siento. Le he puesto un aprieto ahí en plan... Increíble. Vale, contra ti es obligatorio luchar, sí. Contra este sí que era obligatorio, pero es lo que hay, vale. Illumis. Es Liv. Es mi amiga Liv, madre mía. Le he hecho puño sombra, pero da igual, lo debería matar igual porque... ¿En serio no lo he matado? ¿En serio, tío? Por cierto, en los comentarios del otro vídeo me dijisteis... Pero, Nate, tío, es que no sabes que el tipo fantasma en esta generación es especial. Y yo... Por eso es una puñetera mierda el bola sombra en rollo, ¿sabéis? Eso lo explica todo, eso lo explica absolutamente todo. Vale, estos dos chicos de aquí, ¿quiénes son? No sé, da igual. Aquí está el Snorlax, paso de vencer al Snorlax, tío, ¿en serio? ¿En serio? Pues, ¿a quién pongo el primero para vencer a Snorlax? A ver...
Alguien que tenga mucho ataque físico y un ataque físico sobre todo, que eso es lo importante. Vamos a ir con Teemo, ¿vale? Vamos a ir con Teemo. No tengo ningún atacante físico de esto que dices, toma, un buen ataque físico. ¿Sabéis? Es todo como que tengo un equipo muy... tengo un equipo muy especial. Suena raro, pero es verdad. O sea, es un equipo muy especial. Está al nivel 30, así que en teoría de un fisura debería de morir. No vas a atinarlo a la primera, ¿verdad? No pasa nada. Venga, otro fisura, este sí. A la segunda va la vencida y contra el otro Snorlax, en el episodio de antes de ayer, creo, también pasó lo mismo. O sea, el segundo fisura lo maté y fue como, wow, pues bien. Vale, vuelvo a recordar por si acaso, ¿vale? No puedo capturar a ese Snorlax porque no está randomizado. He decidido que solamente voy a capturar Pokémon que estén randomizados y que no me valen los Pokémon de evento, como aquel Magikarp del principio y etcétera, ¿vale? Y aquí es donde está la super caña con la que puedo capturar el primer Pokémon de ruta de este sitio, ¿vale? Así que a ver qué sale. Espero que no me salga... Si me sale un Pokémon al nivel 5, sí que me voy a rayar ya, porque va a ser como... ¿En serio, tío? O sea, no me he venido hasta aquí para que sea igual que una caña vieja. A ver, mochila. Vamos a ir a por... ¿Dónde está? Aquí. Super caña, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No piques! ¡No piques! ¡No piques! No... Vale, genial. Menos mal que no ha picado porque no he comprado Pokéball. Si no tengo ninguna Ball. ¿Qué tenía? Creo, dos Pokéballs, una cosa así. Vale, gírate, tío. ¿Te giras? Gracias, venga. Y ahora rapidito para arriba y ya, en teoría, contra ti luché. Sí, luché contra este. Contra este creo que no luché. Así que, en fin, la verdad es que nos hemos hecho ahí media ruta a lo tonto, ¿eh? Venga, va, rapidito y a comprar 17 millones de Pokéball, por favor. Hola, ¿tienes Ultra Balls, por favor? Ultra, ¿eh? No, solamente tienes Super. Sé que en Ciudad Fucsia venden Ultra Balls, pero me da mucha pereza bajar ahora mismo a Ciudad Fucsia, ¿vale? 10 Super Balls yo creo que estaría bien y es suficiente, así que nos la vamos a jugar así, a ver qué tal. Fijo que no nos da ningún problema, así que a ver. Mochila. Por cierto, también me habéis dicho en los comentarios, me lo dijo Shailer, de hecho, que creo que tenía un mote aquí, creo que era Chansey, y además me he acordado por eso, que arriesgue más y... Venga, voy a intentar arriesgar más, ¿vale? Voy a quitar Espora... Bueno, no creo que quite Espora porque desde luego para atrapar Pokémon me viene muy bien, pero igual sí que quito Comesueños al Gardevoir, ¿vale? O sea, quitarle Comesueños igual es una idea interesante y ponerle Psíquico o algo así. Y tiene sentido, o sea, en realidad, yo qué sé, para darle emoción a esto, que sí, que vale que hubo un episodio ahí bastante tenso con el tema de Jenko y tal. Vale, por fin a picar al azul, primer Pokémon de ruta. Un Starmie. Nah. ¿Qué os parece? No me atrae, ¿eh? La verdad es que teniendo un Mega Slowbro, un Starmie es como... Pues igual lo atrapo. ¿Pero qué cojones? Vale, chicos, no entiendo bien qué diablos ha pasado. Se me ha activado una ventana muy extraña. Olvídatelo, ¿vale? Ahí no ha pasado absolutamente nada. Ya creo que me pasó en otro episodio alguna vez. Pero no entiendo por qué coño le pasa eso a mi ordenador. Así que, en fin, da igual. No os voy a contar aquí mi vida. Y vamos a ver qué le podemos hacer sin matarle. Cambiar de Pokémon, eso seguro. Vale, no he curado. Soy tonto, tío. Gial con Hidropulso igual no lo mata, ¿vale? Creo que ha hecho aguante, lo cual significa que... A ver, si lo aguanta, lo atrapo. Vale, sí, lo aguanta bien, además, o sea, es que... A ver, es lo que es, ¿vale? No deja de ser un Starmie. Vamos a usar Bostezo, así que... Venga, Bostezo, hago un Bostezo para que lo falle y ahora se duerme. Mochila, Super Ball y, en teoría... A ver... Espero que se atrape, es que... Tampoco es un Pokémon que crea que vaya a entrar en el equipo, sinceramente. Porque tengo un Mega Slowbro, o sea que si se muere Mega Slowbro, pues sí que puede ser interesante meter a Starmie. De hecho, no conozco las estadísticas de Starmie, nunca he entrenado en Starmie, entonces no sé qué tal es. Si me lo decís en los comentarios, yo os lo agradezco. Y desde luego, si queréis que meta alguno de estos Pokémon que atrapo, pues me lo decís y ya está, ¿vale? ¿Quieres ponerle un mote? Sí, claro, eso sí, eso siempre. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Y se va a llamar... Javier. Pues nada, Javier, hoy estamos de nombres normales, ¿vale? Tenemos a Fran, tenemos a Javier. Así que Javier, que es de... Javier, ¿cómo ponía? ¿Cómo ponía? Javier Manchón Ruiz. Manchón, Javier Manchón Ruiz, que nos dice el espion volador. Y el que se paraliza, vale.
Creo que es en el episodio anterior, así que tendrá algo que ver con el episodio anterior. Y bola... Ah, mira, él es el que me ha dicho. Y bola sombra es aquí físico, así que rollo hace una mierda como la sombra. Sí, efectivamente. Gracias por advertírmelo un poco tarde para saberlo, pero... Pero bueno, ya se lo quitaré. De hecho, en breve seguramente ya no lo tenga. Aunque debería de quitar come sueños, insisto. Vale, vamos a llamarle Javier y madre mía, ya llevo los 20 minutos de episodio, así que a ver. Ja... ¿Dónde está la V? I... E... R. Y ha sido un episodio muy de transición, ya lo sé. No, Javier, no. Javier, ¿sabes? ¿Dónde está la R, tío? Aquí, vale. R y fin. Vale, pues hemos capturado un par de Pokémon, lo cual no está mal, pero... No sé, me ha sabido poco el episodio, quizás... Quizás... No, a Ciudad Celeste, no, tío. Yo que no quería ir a Ciudad Celeste, quería ir a Ciudad Azafrán, así que... Pokémon... Tú, vuela, te vas a venir aquí a, ciudad, a la Ruta 5, no, a Ciudad Azafrán. Entramos, curamos rápido. Y antes de terminar el episodio, voy a echar el primer combate ahí. Voy a ir tanteando el gimnasio para ver a qué nivel están los Pokémon de los rivales. Y bueno, para hacerme una idea más o menos del nivel al que estará los Pokémon de Sabrina, ¿vale? Así que a ver, está... No, en este no es, en este no es. Que por cierto, sé que ahí dan un Hitmon y un Hitmonchan. Tampoco los puedo tener por la misma razón, no están randomizados. Así que supongo que será algo normal, ¿no? Que no los tenga. Vale, Pokémon... Vamos a ir con Temo. No, venga, vamos a poner a otro. De hecho, está Temo fuerte, así que vamos a meter a Rollo. Y deberíamos de darle el repartir experiencia a Fran. Creo que lo sigue teniendo Temo, así que objeto, quitar, sí, efectivamente. Y te vamos a dar a ti, objeto, dar, repartir experiencia y rapidito que un combate y, nos, y lo dejamos por aquí, ¿eh? Vale, estará abajo del todo, evidentemente, ¿no? Es que es verdad que tenía dos repartir experiencia y ahora están aquí los dos. Así que uno para ti y el otro para ti, mira. Objeto, dar, te vamos a repartir experiencia por el que dirán. Porque, y sobre todo porque me habéis dicho que le entrene. Aunque ahora no tiene mucho sentido dar repartir experiencia porque puedo entrenar tranquilamente cuando me venga en gana. Con los caramelos raros y eso, pues... Pues en fin, es por hacer un poco la gracia. Vale, un Pikachu no debería ser nada complicado para nuestro rollo y su... ¿Golpe aéreo tal vez? No, oh, magnitud. Magnitud 9, que eso es casi un terremoto. Golpe crítico. Esperaba algo más, esperaba algo más. La verdad es que, joder, el bola sombra le ha matado sorprendentemente, aunque bueno, Pikachu tampoco tiene muchas defensas, así que es comprensible. Vale, Javeon subió al nivel 6, seguramente al 7 también. Sí, que vamos a enseñarle doble equipo porque puede ser interesante. O no. Ojo, es que desenrollar no me gusta, o sí me gusta, pero es que con 90 de precisión pues puede ser un poco mierda. Psiconda sí que es un movimiento que no me gusta nada, así que se lo voy a quitar tal cual. Y un Starmie, pues sí que vamos a cambiar de Pokémon, venga, va. Starmie, pues luchamos con... ¿Quién? Venga, sacamos a Gier mismamente, que le haga vuelo. Ahora, Gier, sal volando, Espeon. Espeon, un puto amo que vuela, ¿vale? Es el único en el universo, así que... En fin, creo que... Vale, está reforzando su concentración, ahora se queda inmovilizado, menos mal, porque si no... Menuda cagada. Vuelo solamente le hace eso, tío. Planta feroz, madre mía, el movimiento... Y bueno, ya en teoría debería de morir. Vale, sí, efectivamente ahí está. Y Gial sube al nivel 41. Aprende psíquico o algo, tío. Aprende algo. ¿Qué te parecería? Estaría muy bien, yo te lo agradecería. Vale, Javeon sube al nivel 7. Solamente ha subido un nivel antes. Ahora sube 2, vale. Mucho más lógico. Y un... Así, para compensar, ¿no? Para que os acordéis del Groudon ese del episodio de ayer. Groudon, amigo. Y pongo la misma miniatura y todo, ¿no? Ya que estamos... Vamos a seguir con Gial. Le sacamos mogollón de niveles, así que... Teoría no debería de haber problema con Hidropulso, ¿verdad? Hidropulso debería de petarle todo el trasero. ¿Me equivoco? Espera, vale, rapidez. Ahora sí me ha quitado vida, ¿eh? La rapidez al loro. Pero en fin, ahí está, Groudon debilitado, madre mía. Al final tenía que... Que aparecer otra vez el Groudon, en fin, es lo que hay, no pasa nada. Vale, Javeon subió al nivel 9, al nivel 10, al 11 también, ya que estamos, ¿no? Porque era un puñetero Groudon primigenio, ¿vale? Y has participado, entre comillas, del combate. En fin, la cosa es que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio, que le dejéis un buen like, que lo compartáis. Y bueno, a ver, eso, si podemos llegar a los 50 likes en algún vídeo, pues yo os lo agradezco mogollón, ¿vale? Así que nada, venga, un saludo y adiós.